llama Envidiosa. Muy bueno. Con Griselda Siciliani, que precisamente trata de una mujer básicamente envidiosa, que no pudo resolver su vida y creo que en algún punto no quiere que la resuelva nadie. ¿Es curable la envidia? Sí, por supuesto que es curable. El día que los psicólogos digamos que algo no se cura, es más resistente o menos resistente. Que sea, ¿no?, tratable, que la puedas manejar, pero que una persona que es envidiosa nunca termina de no serlo. Bueno, puede ser un celoso, perdón, un envidioso, porque también la envidia tiene que ver con los celos. Sí. Hay un ejercicio, ¿no? Hay ejercicios en los cuales uno puede llegar a modificar. Lo cierto es que la envidia es una emoción que es inherente a los seres humanos. Sí. Fundamentalmente, la envidia es yo deseo lo que el otro tiene, pero en vez de admirar lo que el otro tiene, lo que hago es decir, criticar, intentar destruir lo que el otro tiene. ¿Cómo hizo para tenerlo? ¿Es desear lo que el otro tiene o desear lo que no lo tenga? Bueno, es un doble juego, porque cuando yo deseo, en el sustrato bueno, está... Es que yo no sé si quiero, si el envidioso siempre quiere tener lo que el otro, lo que está claro que no quiere que el otro le pase lo que le está pasando. Sí, lo que pasa que en la trastienda de todo esto está el verdadero deseo, que es tener lo que el otro tiene y que uno no puede acceder por desvalorización, por sensación de impotencia, por lo que fuere. La cuestión es que yo deseo lo que el otro tiene, pero en vez de manifestarlo, lo que hago justamente es criticar, destruir. Me encanta la camisa que tiene Antonio. Me encanta. Pero, ¿viste qué fea que le queda? La verdad que tendría que ser un poquito más entallada para que le marcara un poquito más el cuerpo. Pero sí, no le queda bien realmente. ¿Me llamas a vestuario? Soy claro con esto. Sí, perfecto. Entonces, sí. Esta es la manifestación. Pero ni siquiera yo voy a comentarles a ustedes que a él le queda bien. Claro, o sea, lo denigras básicamente, lo desvalorizas. Y directamente lo que voy a decir es, la verdad es que se tendría que cambiar de camisa, ¿no? Claro. Porque no le sienta bien el color. ¿Y solamente se hace foco en lo material o también en lo interpersonal, de la pareja? La envidia, en principio no es una emoción, porque hay seis emociones básicas que son las que descubrió, las que construyó Darwin, digamos. Es un sentimiento porque intervienen variables cognitivas, intervienen cuestiones de variable tiempo, de ir cimentando relaciones, ¿no es cierto? Y es una emoción, es un sentimiento interpersonal fundamentalmente. Por eso siempre decimos que la envidia es una cuestión de dos personas, mientras que los celos es una relación de tres. Pero la envidia también genera triángulo, porque acabo de construir un triángulo. Cuando yo les estoy comentando a ustedes, nosotros, pero estoy coalicionando con ustedes en contra de él. En la serie, yo creo que lo mejor de la serie son las escenas con la psicóloga y Griselda Siciliani. Y es muy interesante porque no sé qué estilo utiliza, pero todo el tiempo la pone en evidencia. Digo, ¿cómo uno, dentro de la envidia, porque debe haber distintos grados, vos hablaste de ejercicios, cómo uno puede transformar la envidia en admiración? Claro, la polaridad saludable en contra de la envidia y la admiración, porque si yo, por ejemplo, lo que hago es realmente tener una posibilidad de valorar la camisa que tiene Antonio, lo que voy a decir es, ¿tú te compraste la camisa, Antonio? Es que qué buena que te queda. Mira, entonces él me va a indicar, yo puedo robar entre comillas la fórmula del éxito. Claro. De esa manera. Y hay una relación entre autoestima y personas envidiosas, porque en la serie también se ve que los amigos intentan subirle la autoestima para que confíe en ella misma. Muy bueno. Siciliani, sin duda, no quiero spoilear la serie para los que no la vieron, pero indudablemente es una cenicienta que intenta ser una princesa y no lo logra. Porque además, ustedes fíjense que hay una cuestión bien de envidia hacia la nueva mujer de su expareja y ella detona en una cuestión envidiosa total y la critica. Y lo que hace la terapeuta es exponerla permanentemente. También hay un detalle interesante en la serie que quiero marcarlo. Es
cuestión de la condicionalidad y la incondicionalidad amorosa. En las relaciones de pareja, lo que es dar todo, lo que hace es abortar el deseo. Es decir, si yo te doy todo, no estoy generándote deseo, porque el deseo se genera con la falta. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Vicuña permanentemente le deja en falta. En cambio, el que hace de amigo de ella, Lamote, permanentemente le ofrece disponible y le da todo. Se vuelve incondicional. ¿Qué hace ella? ¿Valora al incondicional o valora al incondicional? Eso es otro detalle. Otro detalle de la envidia, y entonces si me dan la licencia de marcarlo en términos de lo social, sí, ciertos paradigmas políticos gubernamentales pueden marcar mucha diferencia entre, que es lo que estuvo sucediendo en los gobiernos anteriores, una gente de mucho dinero y gente con una franja de pobreza que se ha ampliado notablemente. Y esto genera envidia social. Que nosotros llamamos resentimiento. Y esa envidia, la envidia siempre genera resentimiento. Claro. Cuando nosotros estamos hablando de resentimiento, estamos hablando de envidia. ¿Eh? La envidia social es es un factor muy importante, socialmente, porque genera hasta violencia, sí, claro, agresión, claro, etcétera, sí, etcétera. Y por el otro lado, les quiero decir que tengo una mala noticia. Primero, la envidia tiene mala prensa. No hay envidia sana. Cuando uno dice, claro, te envidio sanamente, no hay envidia sana. La envidia es un sentimiento horrible, destructivo. No nos hace bien. El que dice, te envidio sanamente, no está envidiando. Claro, es como un chiste. Envidio tus vacaciones sanamente. No está envidiando, porque pero es que es cierto, no hay envidia buena o mala. Claro. Envidia. Exacto. Les digo esto porque a veces, muchas veces en nuestra boca está esto, ¿no? Sí, sí. Te envidio sanamente. No es envidia eso. Y una persona que se da cuenta que es envidiosa, ¿en qué cosas tiene que trabajar? Y fundamentalmente, como vos bien dijiste, en su autoestima, en su valor, en su valoración personal. La autoestima tiene una relación directa con toda la cuestión de la potencia, de empoderarse, de creer que uno puede acceder a ciertas cosas de la vida, que el otro tiene, que los otros tienen, y que no está mal que yo sienta que deseo lo que tiene el otro, pero transformar eso en admiración. Uno no siempre ni está capacitado para tener lo que tiene el otro, para lograr lo que logra el otro, si no seríamos todos exactamente iguales. Eso todo es muy atinado que decís, porque la autoestima no es decir, I am the best. Claro. No. La autoestima es reconocer cuáles son las cosas que yo puedo y cuáles son las cosas que no puedo. ¿Y esa limitación. ¿Cómo hace alguien que vive en un entorno con gente envidiosa? ¿Viste la típica, no? La cintita roja contra la envidia, claro. Bueno, pero vamos a lo científico, a lo técnico. ¿Cómo te manejas con alguien envidioso? Porque básicamente no le podés contar nada. Claro. Te quiero aclarar que, lamentablemente, la mayoría de los entornos, la envidia es un papel que juega tiene mucha relevancia. En todos los entornos sociales hay ciertos focos de envidia. En esos focos de envidia hay que cuidarse, ¿no? Porque realmente los verdaderos envidiosos son destructivos. Pero, y claro, arman triangulaciones, sí, y coaliciones y muchas descalificaciones. Y muchas veces, por ejemplo, el bullying. El bullying no solamente está en las escuelas, está en todos los grupos sociales. Eso es un foco de envidia. Y además tengan en cuenta que la envidia, entonces les voy a decir una versión neuroquímica, si se quiere. La envidia es totalmente estresante, no solo para el que la ejecuta, sino también para el que la recibe. Sí. Con lo cual el cortisol está a tope porque estamos estresados. En cambio, la admiración tiene que ver básicamente con la serotonina, ¿no? Que es un neurotransmisor de la tranquilidad. El que la recibe tiene la alternativa siempre de correrse, ¿no? Dice, claro, seguir tu camino y otra Exacto. cosa. No entrar en ese juego, es fundamental. ¿Hay una franja etaria donde uno tenga más envidia? No sé, en lo de Siciliana, ella tiene 40 años, tiene una situación muy particular, pero no sé, cuando sos niño, ¿tenés envidia? ¿O cuando tenés 80 años, tenés envidia? Sí, la envidia merma a partir de los 60, 70, cuando uno ya tiene más o menos una vida consolidada.
Y básicamente uno va desarrollando y hay otros neurotransmisores que no son tan enfervorizantes como aparecen, por ejemplo, entre la franja de 30 y 40 años, que es la franja donde uno está a tope, donde uno quiere crecer, donde uno quiere desarrollar. Entonces está mucho más expuesto a estas situaciones de envidia. ¿Se nace con envidia o se genera con la crianza? Se genera con la crianza. Se genera con la crianza en entornos en donde los padres enseñan en un estilo de crianza valorizador, un estilo de crianza en donde puedan desarrollar la admiración por el otro, la connotación positiva, y además valorizan a los hijos en el sentido de poder empoderarlos, de poder ver y explotar sus capacidades. Es muy difícil con ese estilo de crianza que los chicos y los adolescentes desarrollen situaciones envidiosas, ¿no es cierto? Esos entornos nutricios, relacionalmente nutricios, afectivamente nutricios, hacen de que uno pueda vivir una vida mucho más feliz. La serie obviamente es el personaje es Griselda Siciliani. ¿La envidia se da más en hombres o en mujeres? Bueno, me estás poniendo en un brete. Está buena la pregunta. ¿Por qué eligen una mujer como personaje principal de la serie? Porque el mercado de la seducción, ingresar en el mercado de la seducción a cierta altura del campeonato de la vida, a veces resulta mucho más difícil porque la concepción por ahí del hombre es diferente. Todavía estamos con los vestigios de versiones anteriores de hombre-mujer en las relaciones heterosexuales, en donde el hombre es el que toma la iniciativa, el hombre es el que puede generar ciertas situaciones de estatus social, etcétera, etcétera, y la mujer se ha relegado. Hoy las cosas están, por fortuna, cambiando. Las mujeres toman la iniciativa, las mujeres tienen un rol igual, social muy importante. Iguales, puede ser envidioso o destructivo el hombre como la mujer. Exactamente. ¿Sí? Por eso hoy podemos hablar de que tanto el hombre como la mujer tiene despliegues de envidia, y también les cuesta mucho poder ingresar en el aparato de la seducción social, en el mercado de la seducción social, porque hay... El amor, no existe la incondicionalidad amorosa. Esto de contigo pan y cebolla es un mito. ¿Qué es la seducción social? La seducción social. ¿Qué es la seducción social? Claro, en el intercambio social siempre interviene la persuasión y la seducción. La persuasión y la seducción tienen una base fundamentalmente en la empatía. La empatía es... nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, en donde cada vez que nosotros hablamos, los que son más empáticos dibujan en su cerebro las acciones que el otro está relatando. Por eso, el cuento que nos cuenta el otro no es el cuento que nos cuenta el otro, sino es el propio cuento que nosotros nos contamos, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante porque en la persuasión social y en la seducción social intervienen estas variables en donde yo puedo sintonizar y puedo realmente entrar o calzar en la vida del otro desde una variable afectiva. ¿Y vos, ¿no como cierto? psicólogo, estás viendo consultas donde aparece cada vez más la envidia como tema principal? Mira, yo hace 45 años que trabajo en clínica, ¿no? Y de acuerdo a las distintas épocas, ¿no?, de la vida, los factores de envidia se dan por diferentes cuestiones. En estos momentos, por ahí hay cuestiones de envidia en términos de las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Se da bastante, pero no solamente porque amigos o amigas tengan relaciones de pareja mucho más, digamos, exitosas, ¿no?, sino también entre la misma pareja. El hombre, las parejas heterosexuales o las parejas homosexuales también, se dan muchas veces cuestiones de rivalidad, ¿no? ¿Por qué el otro tiene y yo no tengo? ¿No? En la medida que se ha acrecentado la paridad en las relaciones de pareja, también se incentivó la competencia, porque la envidia... la admiración puede llevar a la competencia, pero la envidia lleva a una competencia destructiva. Convengamos esto. Lucrecia, nuestra productora, bien dice, y las redes sociales, ¿cómo actúan de esta manera? Sobre todo, no sé, Instagram, que es la red social de mostrar, mostrar y mostrar. Bueno,
Hay algunos, yo dirijo un equipo de investigación, hay algunos fenómenos que son muy interesantes que aparecen. Por ejemplo, uno de los que aparece de los fenómenos es el FOMO, el Fear of Missing Out. Es estar en un lugar, estoy en el cumpleaños de mi abuelita de 80 años y mis amigos se están tomando una cerveza bailando arriba de la barra del boliche, ¿no? Entonces, eso también genera, eso es, el FOMO tiene una base de envidia, ¿eh? Donde están los otros que yo no puedo acceder. Claro, en esta época de inmediates queremos tener un solo trasero en 10 sillas al mismo tiempo y eso es difícil, pero esa cuestión genera envidia. Sí, pero, igual, pero el tema de las redes sociales, que es permanentemente, bueno, mucha gente, no toda, pero está siempre mostrando lo que hace o dónde está. ¿Para qué es eso? Bueno. Porque tiene que ver la envidia ahí. Sí. En la época no digital, en la época presencial, sí, digamos, esto aparecía mostrando ostentatoriamente cosas que uno hacía. Cuando uno muestra ostentatoriamente algo y tiene necesidad de mostrarlo y de decirlo, es porque en el fondo no se está valorizando, no está equilibrándose, no está equilibrado. Esto mismo se trasladó a las redes sociales, Antonio. Esto se trasladó a la... No sé, esta necesidad de mostrar permanentemente... Es terrible. Es terrible. Y además encontramos en Instagram cantidad de consejos de vida que vos decís, este chico tiene 22, 23 años y está dando consejos de vida, ¿no? Como si tuviera una experiencia que es brutal, ¿no? Eso también es una necesidad de mostrar, de venderse, ¿no? De adquirir notoriedad. Y eso tiene que ver justamente con muchos agujeros que los seres humanos tienen, porque el 90% de los seres humanos no tiene equilibrada la autoestima. Todos los trastornos y problemas que tenemos, personales y sociales, siempre laceran nuestra autoestima. ¿Y cómo lo trabajas con un chico eso? Con un adolescente, que creo que es el peor periodo para explicarle, que te dicen, no, yo quiero estar como esa chica, como ese chico, tener ese celular. ¿Cómo haces como padre para explicarle? Fundamentalmente, yo siempre le digo a los papás que, y a las mamás, que tienen que mostrarle a los hijos el flanco positivo. Estamos particularmente también, ustedes se darán cuenta que tenemos socialmente los argentinos una versión bastante crítica acerca de la vida. En general intentamos ver el vaso medio vacío en cambio de ver el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Esa famosa metáfora. Somos muy críticos y tenemos que luchar contra esa crítica. Y hay que decirle a estos papás, ¿no? Estos papás que nos están mirando en estos momentos, que es sumamente importante que señalen a los hijos las capacidades, que señalen en los hijos que es imposible sus que tengan todo, y potenciar esas capacidades. Y que cuando uno ve, es el leitmotiv del envidioso, es siempre es más verde el jardín del vecino. Esa es esa famosa frase. Sí. Mostrarle que también puede estar más verde, pero él tiene otras posibilidades, ¿no? Que no solamente es su propio jardín. Y valorar ahí también, ¿no? Y valorar ese punto, ¿no? Que es para mí muy importante. El reconocimiento de las propias capacidades y el reconocimiento de las propias limitaciones hacen que los seres humanos puedan crecer. Evidentemente, ¿no? Vos recién dijiste, no sé si el 80%, un porcentaje muy alto de nuestra sociedad no tiene resuelta la autoestima, con lo cual tenemos un problema de educación gigantesco, de crianza gigantesco. Pues, la verdad que depende de los padres, que pero, los hijos... Claro, pero a la vez los padres no tienen que equilibrar su autoestima tampoco. Bueno, también puede depender, ¿no? Ellos fueron hijos en algún momento. Claro. O sea, tenemos un problema... grave. De crianza de generaciones. Sí. Que yo no sé si sabemos cómo sostener o generar autoestima. Tampoco puedes criar un pedante, porque por supuesto que también hay... fanfarrones, hay pedantes, claro. No, pero eso no es autoestima. Tentatorios. Bueno, pero todo se mezcla todo, y se cambia, se confunde muchas veces. Hace unos cuantos años atrás, en el 2008 más o menos, yo publiqué un libro que se llama Cenicientas y Patito Feo. Está circulando por internet en PDF.
Ahí hice una escala de cuántas cosas los seres humanos hacemos justamente equivocadamente buscando la valoración, ¿no? Nosotros buscamos la valoración en el afuera. Hacemos cosas para que nos quieran y nos valoricen. No volvemos. Sí. Superman es Mujeres Maravilla, Hombres Ambulancia, Mujeres Bombero, somos alumnos perfectos. ¿Eh? O tratamos de ser omnipotentes que no es, intentando ayudar a todo el mundo. ¿Sí? Eso es buscar, es tener la secreta expectativa de querer agradar. Es una estima basada en lo que los demás creen de vos. Exacto, exacto. Bueno, pero que así nosotros creemos que es la autoestima. Claro. El verdadero proceso de la autoestima es un proceso que va de adentro hacia afuera. A todos nos gusta. Qué buena periodista. Espectacular. ¿Cómo sabe Lara? Es fantástica. O Antonio, es increíble. Sí, a todos nos gusta que nos digan esto. Pero otra cosa es depender de esto. Claro. Depender de esto. Sí. Y creo que lo más importante es que hagamos una introspección, hagamos esta evaluación a la que hago referencia y no estemos diciendo sí a todo el mundo, porque los desvalorizados le dicen sí a todo. Porque no quieren generar enemigos, tienen la fantasía de generar enemigos. Entonces siempre dicen que sí, con esa secreta expectativa de obtener reconocimiento y valoración. Yo estoy porque también, evidentemente, para vos no depender de lo que los demás piensan de vos, tenés que ser una persona muy segura. Que por ende para los demás vas a pasar a ser un soberbio. Claro. Sí, 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 sí. Seguro de lo que soy. Esa va a ser la percepción de la afuera. Claro. Igual seguro pero, y autoestima no es lo mismo, ¿no? Porque a veces las personas más inteligentes son súper inseguras. Pero tienen buena autoestima. ¿Todo el mundo es seguro de sí? No, pero... A mí está mal ser seguro. No necesariamente. Uno puede reconocerse inseguro en algunas cosas. Claro, y eso no está mal. Sí. Claro. No, pero a ver, ser seguro uno es que no te cuestionas. Claro, no es un sabelo todo. No tenés. En terapia no está muy bien visto ser seguro. Pero ser seguro de uno mismo es reconocer que sos inseguro. Que en muchas cosas no... Totalmente. Que no sos capaz. No te da la capacidad, te da para esta, te da para... Eso también. Yo estoy seguro de que estoy... Yo estoy seguro de que esto soy inseguro en cantidad de temas. Claro. Por supuesto. Eso es el reconocimiento. Sí. Esa es la seguridad a la que hago referencia, ¿no? Quiero volver a algo que vos planteaste de nuestra sociedad, que hablaste de envidia social. ¿Cómo la resolvés? Yo sé que hay un tema, obviamente, que tiene que ver con posibilidades, economía, pero digo, fuera de eso, ¿tenés forma de resolverla? ¿Tenés forma de lograr una sociedad que no sea tan, porque la envidia social te genera violencia, claramente? Claro. En principio yo partiría de la unidad básica que es la familia. Porque nosotros a veces pensamos en macro, ¿no? Con algún plan social, con algunos programas y algunos proyectos que tienen, que van de lo macro a lo micro. Sí. Y yo diría que en este caso... tendríamos que ir de lo micro a lo macro, porque cimentando en cada relación familiar la posibilidad de poder recrear la autoestima, de poder ver las limitaciones que uno tiene y las potencialidades que uno tiene, esto generaría otro tipo de relación con la vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí podríamos, de esos núcleos relacionales nutritivos, reitero ese término que para mí es muy importante, generar la autoestima suficiente, cierto equilibrio ¿no? de autoestima para producir otro tipo de efectos, ¿no es cierto? Bueno, Marcelo, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.